Muy buenas tardes, bienvenidos a Mundo Redondo TV, equipo con conseguimos un refuerzo para el equipo, así que nos ha costado, no tanto como Osvaldo a Boca, pero por lo menos hemos logrado... ¿Para qué torneo si juegan uno solo en la adentro, ¿no? Pero bueno, José Luis de Avellaneda Benítez, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que quería comenzar el programa con algo que me pueda cubrir de estos bosteros que tengo acá, pero dije, no, no fueron... No fueron cosas, la verdad, que impactaron mucho en el ambiente futbolístico, así que mejor tratemos de poner un poquito más serio y de hablar del tema desde otra perspectiva, si se puede. De todas maneras, el mostacero sin ácido es un buen chimichurri. Es un chimichurri. Hugo de Diego, ¿cómo le va? Un orgullo que esté con nosotros aquí. Muchísimas gracias. Un saludo con el que quiera iniciar su participación. Es la primera vez, ¿no? Es la primera vez en Mundo Redondo. Sí, señor. No duele. ¿Se acuerda de su primera vez o no? Siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. ¿A los cuántos debutó jugando al fútbol? Está claro. No, era muy chiquito, muy chiquito. Impúber aún. Impúber. Algo parecido. Con una de trapo. Exactamente. No, estaba pensando en esto. A pesar de tus críticas, José Luis, como Boca es Mundo Redondo, ¿no? Tiene 2, 3, 4 equipos. Sí. Para un solo torneo, sí, la verdad. Hasta la alegría es casi como el peronismo también. Sí. Tenemos un montón de cuadros adentro, claro. De ¿no? Hasta el enemigo adentro tenemos. Y te digo que los que vienen en relevo de los que no están siempre son mejores. Se van a enojar Estos son los valores que pregona, digamos, cierto. Hincha de fútbol. Vamos a decir que Andrés Salag y Diego Romero no pudieron venir. Andrés porque tenía exámenes y estaba estudiando. Sabemos que es estudiante de comunicación. Diego Romero ya... Bueno, era el que estudiaba con... Claro, el que con Andrés Salag. Isaac Sebi, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Café? Bueno, nosotros seguramente vamos a hablar de un tema que poco se habló en esta última semana en la Argentina. Casi ni se mencionó. El mundo, el tema de lo que pasó en la Bombonera. ¿Van a hablar de eso? Pasó desapercibido. Casi sí, absolutamente, habló, efectivamente. Sí. Pero bueno, pero también tenemos que recordar... Si no estuvieron ustedes, claro. También tenemos que recordar a un gran hombre de la democracia que nos dejara físicamente ayer, el doctor Julio César Humada, que fuera gobernador de la provincia desde el año 87 hasta el año 91. Fue después, bueno, diputado nacional, diputado provincial, senador de la provincia. Fue, bueno, el creador, el que edificó lo que es el Partido Justicialista ahí en López Planes. Fue también en un año el que... consiguió este lugar donde está físicamente Radio Provincia, fue también a través de una gestión de don Julio César Humada que vinimos y estamos ocupando este local de Radio Provincia de la calle Colón. También significó, políticamente hablando, el recupero para la provincia de Misiones hacia el justicialismo, digamos, el peronismo, ¿no? Y el contexto también nacional y provincial que se vivía en el 87 era de una Cámara de Diputados adversa al oficialismo, con un gobierno nacional también adverso al de la provincia, con un contexto de hiperinflación, en donde siempre se dijo de que Humada tal vez se centralizó y se caracterizó en cumplir con los empleados públicos, ¿no? En pagar los sueldos, las obras no se podían tratar de finalizar o armar porque la inflación hacía que se duplicaban los costos, pero existió algo que me parece... Hincha de River. Lo que rescato de esos dirigentes era el diálogo, ¿sí? Y el respeto por el político, ¿no? Y por la política. Sí, lo que hay que ver tampoco, digamos, uno, si bien dentro del justicialismo, hasta dentro del mismo justicialismo, muchísimo pudimos haber tenido diferencias, no por eso, pero sí lo que hay que rescatar es este tema
de la democracia, ¿no? Un hombre profundamente democrático, justicialista, con ese vaivén que tiene el justicialismo que podemos discutir mucho y discutíamos de la JP con el doctor Humada muchísimo de Hugo. Sí, sí. No, si me permiten, y a propósito de todo esto, como para abonar, agregar un elemento más. Julio Humada fue el padre de Afirmación Peronista en el muy difícil año 1975. Año muy difícil para el país, año muy difícil para la provincia de Misiones, y allí estuvo Julio Humada junto a un grupo de compañeros generando, creando esta Afirmación Peronista, que como su nombre lo dice, era la ratificación de una identidad que estaba siendo atacada y estaba siendo incluso tergiversada, aún desde estamentos de poder. Bien, entonces al recuerdo de Julio Humada, mi imagen o lo que quiero dejar dicho es que era de esos viejos políticos en el buen sentido, no de antiguos, sino de una vieja forma de hacer política que tenía que ver con la relación con las personas, conocer la gente de los pueblos, de los barrios a los que visitaba, conocer sus familiares. Esos políticos que hacían del transitar la provincia, del caminar la provincia, su forma de vida, ¿no? Tanto radicales, peronistas y demás. Sí, gran militancia. Exactamente, eran quizás, y no quiero que se vea esto como algo que menosprecie la actividad, eran menos funcionarios y más militantes. Así que el recuerdo de don Julio César Humada aquí en Mundo Redondo. Pero hacemos, como nadie, sí, es perfecto, como remarcaba, sí, Isaac, hincha de River. Hincha de River, exactamente. Hacemos una pausa y ya volvemos con el Mundo Redondo. La gente, yo lo veo, la gente. Yo, uno cosecha de siempre. Yo estoy cosechando millones. Yo entré por el voto del 55%. Y yo ahora lo que me alegra, don Luis, es que yo, el 100% de los habitantes de Misiones merecieron la saber. Segundo bloque de Mundo Redondo, tiempo de debate, tiempo de discusión, la grieta aquí en las pantallas del 12. El jueves pasado, como decía Sebi, sucedió algo que pasó inadvertido para casi todos los medios nacionales, provinciales, mundiales. Hubo un conflicto en la cancha de Boca donde algunos dicen barras, otros dicen que eran personajes sueltos, tiraron gas mostacero a los jugadores de River. Y después, por supuesto, hubo una defensa, una discusión. La Conmebol sancionó, de alguna manera, tomó una sanción contra el equipo de Boca Juniors. Y la discusión que me parece que es interesante plantear acá, sí es, ante estas situaciones, ¿está bien la sanción deportiva o la sanción institucional? Quiero decir con esto, ¿se tendrían que haber jugado los segundos 45 minutos, por más que se sancione al equipo, o no? José Luis Avellaneda. Y lo miro usted porque... Sí, la verdad que ustedes son los hinchas de Boca, digo, la gente... No, vea, usted opina, después nosotros le discutimos. Sí, lo primero... Que diga algo y después le pegamos. Primero lo que hay que decir es que los partidos se jugaban sin visitantes, o sea que eran hinchas de Boca. Lo que hicieron eso fueron hinchas de Boca. ¿Qué dijeron? No, podía ser persona suelta, barra. Eran hinchas de Boca. A ver, espere. No, usted dijo persona suelta, barra. No pertenecientes a barra. No importa, persona suelta, barra, no son hinchas, eran hinchas, no son hinchas de Boca. Pero no pueden haber infiltrado. No. Hoy está más que claro hoy en día que el panadero no era infiltrado, claro, de pero ningún dicen otro club. Que era de River, dicen, que el panadero, bueno, era de River, están el diciendo. Panadero Díaz, el panadero, ¿eh? Díaz, pero no, el este panadero. Dice que hay declaraciones, no, sí, no, donde manifiestan ser hincha de está River. Bien, no, que pasa que acá es como que empezar a decir, no, mirá, esta gente, viste, no, era hincha de Boca, listo, nos ponemos de acuerdo, era hincha de Boca, que la verdad, los motivos de conocer. ¿Hincha de Boca o pagados para estar en la barra? Era hincha de Boca. A ver, primero, las generalizaciones son, sí, en general, sí, bastante injustas, uh-huh, y suelen no responder a la, uh-huh, a la verdad. Y así son todos los independientes. Supongo que sí, supongo que eran hinchas de Boca. Ahora, de modo alguno, uh-huh, los hinchas de Boca somos, sí, como
mostraban esas imágenes, sí, sí. Bueno, ni capaces de provocar este tipo de situaciones. Porque, a ver, con el mismo criterio yo podría decir los hinchas de River son todos criminales, recordando Acro y toda, claro, la muchachada de, sí, no. de los borrachos del tablón y demás. Sí, sí, ¿no? De la 12 y todo. Entonces, lo que estoy diciendo es, la primera cosa con la que disiento o en la que disiento, sí, de tu apreciación es, eran hinchas de Boca, sin duda. Sí. Ahora, los hinchas de Boca no. Yo dije, eran no hinchas de Boca. No somos así. Eran hinchas de Boca. La primera cuestión me parece. Está bien, vale la aclaración, eran hinchas de Boca. Pero es que la mitad más uno del país, más, la mitad más dos, la mitad son hinchas de Boca. Ese partido, o sea, no había visitantes, no por eso, eran hinchas de Boca. El claro, 80% de los argentinos, no, pero, gente no, mala porque son hinchas de Boca. Ni siquiera el 80% de los argentinos. De los 42.000 que estaban en la cancha. Si los 42.000 actuaban de la manera que actuaron estas personas, obviamente estábamos hablando de una masacre. Obviamente estamos hablando de otra cosa, pero guarda que se quedaron lo de la platea, eso que pagan 6.000 pesos por mes, a tirar botellitas también, ¿eh? Hay una, también, digamos, porque si no es como sacar... Una persona, creo que conocida por todos nosotros, que estuvo en la Bombonera esa noche, había debido viajar por cuestiones vinculadas con su trabajo, estaba allí, y fue a la cancha, y me contaba esto, dice... Nunca nos enteramos qué estaba pasando. Y si ustedes, aquí en Posadas, por ejemplo, o cualquier televidente en cualquier lugar del mundo, estaban más al tanto de lo que estaba ocurriendo que nosotros en la propia platea o en la popular. No, yo lo que quiero manifestar, y también con el tema del planteo de hincha de Boca, yo creo que en todos los equipos hay hinchas, en Independiente, en Racing, en Boca, en River. Hay hinchas que son muy buena gente, sí, y hay hinchas que son de River, Racing, Boca, que son asesinos. Y son hinchas, no tienen nada que ver con el sentimiento, con lo que uno siente. Hincha. Ahora, lo que yo planteo es esto. Primero, ¿cómo entran los elementos que entraron a la cancha con todo la seguridad que hay para no entrar esto? ¿Cómo salen? Esto más allá de ser hincha de Boca, salen? Que es cierto, claro, son hinchas de Boca... Pero pueden estar en un partido político, no son, pueden un día ser peronistas, otro día... Son mercenarios. Son delincuentes, son mercenarios. Bueno, que pueden un día hasta ser hincha de Independiente. Independiente tiene su propia pelea. Pagado a hacer el problema en la cancha de Independiente. Tuvo su propia pelea, estuvo un presidente que se enfrentó y que lo dejaron todos. Sí. La solidaridad de todos los otros clubes fueron de expresión, sí, pero claro, no de hecho, fueron de expresiones. Y el presidente de Boca quizás es uno de los que se caracteriza por negociar con las barras. Bueno, o sea, eso es notable, digamos. O sea, ¿cómo ha pasado? Permitió un juez que regrese Diceo, claro, y con la convivencia. Este muchacho panadero tenía prohibida la cancha por un año. Ya era reincidente. Pero además de esto, aparecen después, y en este caso Angelici denuncia, pero aparecen también otras agrupaciones en las cuales participaba este personaje. El grupo de Roberto Digón, el grupo de el otro candidato que estaba ahora presentándose también para Boca. Todos Damián, se deslindaron, no. Damián no, fue vocal en la época de Damián. O sea que no es un personaje que esté fuera de la política del club. O sea que el tema tampoco, eso, Angelici, que se lave la mano y que, claro, tire la pelota afuera, y que bueno, esto viene desde el kirchnerismo y de otro lado, ¿no? A mí me parece que se trata de. Fue muy de complicado, esto, discúlpame. Una cosita más de Angelici. Angelici acusó a la gente que cobraba planes y que tenía que ver con el kirchnerismo que podían hacer este tipo de cosas. Cuando sabemos que los barras no son gente que esté necesitando planes de ningún tipo. Específicamente. No, claro. Claro, estamos de acuerdo todos, incluso el hincha de Independiente, en que se trata de hechos delictivos y que no deben ocurrir. Claro. En eso estamos, creo que estamos categóricamente de acuerdo. Estamos de acuerdo, creo también, en que los hinchas de Boca no somos así. Y la tercera cuestión, a propósito de las sanciones, que era lo que ponías en la discusión, Café, ¿tiene que haber tanta unanimidad en pegarle a Boca? He escuchado expresiones tales como deberían clausurar la Bombonera de por vida, deberían pasarle con una topadora por encima que no quede. No, eso quiere Macri. Me parece
expresiones que las vinculo y las asocio de alguna manera con las expresiones que hay para con la actual presidenta de la Nación, uh-huh, en cuanto a ese odio visceral, todo aquello que tenga que ver con Boca es susceptible de ser insultado, de decir hasta de mentir en orden a esto. Pero digamos, y volvemos al tema, digamos, aprovechando esto que dice Hugo y nos queda muy poquito tiempo ya, volvemos al tema de la sanción. Por eso digo, pero yo la verdad no sé si era difícil buscar el criterio de unanimidad para pegar la Boca o no, o sacar un fallo, que tardó tanto el fallo como el partido en suspenderse, ¿no? ¿Por qué? Sí. Uno no sabe los entretelones que pudo haber pasado en la Confederación Americana. ¿Sabes lo que más me llamó la atención? Al margen del primer punto que descalifican a Boca y que pasa a River, la sanción económica, los 200.000 dólares. Entonces yo veo el negociado en todo eso. Se le importó más recaudar plata a la Conmebol que dedicarse a lo otro, porque suena más pesado, ¿no?, la sanción económica. ¿Y por qué hay que pagarle a la Conmebol? ¿Por qué hay que...? O sea, la pregunta es, ¿por qué Boca tiene que pagar a la Conmebol 200.000 dólares? Por organizar este mamarracho que fue lo de que no sabían cómo parar un partido. O sea, Boca tiene que pagarle 200.000 dólares a la Conmebol. Claro, quizás la sanción tendría que ser un pago de una multa a una institución pública, a lo que fuera. Por ejemplo, todas las multas son así, ¿no? No, y todo, aplican, y en Europa y todo, son claro, multas y las paga al organismo. Sí. Señores, hacemos una pausa y ya volvemos con el mundo redondo de hoy. Está bien que nos haya jugado a los 45 minutos. Último bloque de Mundo Redondo. Tenemos un informe, se viene un clásico ahora, ya, sí, dentro de poquito, un clásico de barrio, un clásico en Avellaneda, es un barrio el chico. El único clásico en el país. Ajá. En el país de Avellaneda, ¿sí?, es el único clásico en el país. País de Avellaneda, claro. Se necesita vamos pasaporte. A ver un informe. La manzana de Avellaneda. No, la verdad es que el único... toda Avellaneda. Hoy, con este contexto, queda el único clásico evidente que se va a jugar. En Avellaneda la mayoría es Arsenal. Creo. Vamos a ver el informe y ya volvemos. El día que Independiente, Racing, se suspendió por falta de jugadores. La noche del miércoles 12 de mayo de 1965, el clásico de Avellaneda no pudo finalizar porque la Academia se quedó en inferioridad numérica. El árbitro, Humberto de la Casa, le expulsó a 5 jugadores. Este próximo domingo, Racing Independiente juega en el clásico de Avellaneda. Entre tantas historias que dejó este enfrentamiento, hay una que ocurrió hace 50 años, esa noche del 12 de mayo de 1965, cuando el encuentro no pudo finalizar por falta de jugadores. Es que la Academia se quedó en inferioridad numérica debido a que el árbitro Humberto de la Casa expulsó a 5 jugadores y el contejo se suspendió en el segundo tiempo cuando iban 2-2. El partido correspondía a la sexta fecha del campeonato de 1965 y tras ser suspendido a los 23 minutos del segundo tiempo, nunca se reanudó para finalizarlo. El Rojo venía de ganar su segunda Copa Libertadores, pero iba perdiendo en su estadio por 2-0 con goles de Juan Carlos Rulli y Juan Carlos El Chango Cárdenas, ambos en la primera etapa. Al minuto de la segunda parte, el árbitro Humberto de la Casa sancionó un penal para Independiente, que convirtió a David Acevedo, y con el marco 2-1 expulsó a Norberto Anido de Racing por demorar el juego. Poco después fueron expulsados Rulli y Oscar Martín por juego brusco y más tarde el arquero Luis Carrizo. En ese momento, De la Casa, y ya sin arquero Racing, marcó el segundo penal para el Rey de Copas. Y tras ser convertido por Acevedo, Roberto Perfumo se fue a las duchas y el partido no pudo seguir, ya que los de blancos y celeste apenas tenían 6 jugadores y el mínimo para jugar es de 7 hombres. De la Casa fue suspendido por 3 meses para arbitrar y el Tribunal de Pena decidió que el partido debía continuar, algo que nunca ocurrió. Bien, este informe que hablaba de ese partido... Sí, 1965, Independiente venía de salir campeón de su segunda Copa Libertadores de América, jugaba en su estadio contra Racing, es increíble, ¿no?, el relato como fue dándose, jugaba en su estadio contra Racing, perdía 2-0, Independiente, en su cancha con Racing, y terminó el partido 2-2 y no se jugó nunca más. ¿Por qué terminó no se jugó? A los 23 minutos del segundo tiempo. Claro, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Se retira. Porque se le expulsó a cuatro jugadores de Racing. Claro. Y por inferioridad numérica, Racing no pudo continuar. Independiente perdía 2-0, un penal a 1 minuto del segundo tiempo,
gol de Independiente. Le echamos al arquero Racing, ¿sí? Gol ¿cómo de Independiente. Le echamos? ¿Eh? ¿Cómo le echamos? Y la casa. Ajá. El árbitro. Ah, el árbitro. Sí, sí. Yo claro. Ya no existía. Ya sí veo. Bueno, señores, claro. Después estamos hablando de volar. El reglamento dice que menos de 7 no se puede jugar. Por eso, hasta 7 pueden seguir jugando. Quiere decir, Racing se retiró. Claro, se lo dio por perdido, claro. Ajá. No. Racing se quedó con 7 jugadores. Claro. Sí. Y no pudo seguir. Y hablando de entre todo esto, lo que yo hasta ahora quiero saber, porque ese mismo día que el jueves ese que hubo todo el problema en la Bombonera, el partido de Boca, al otro día, yo hasta ahora no me enteré cómo salió Racing, que jugaba ese mismo día la Copa Libertadores. Racing va callado. ¿Salió? Ganó. Racing ganó, va callado. No, porque no salió ni un lado lo de Racing. Racing va callado y sigue su camino. Le ganó a Wanderers, le ganó legítimamente. Sí, sí. Como por otro lado deben ganarse los pases en el fútbol. Claro. Legítimamente en la cancha, haciendo más goles que el rival. Exactamente. Más allá de la dirigencia y de esto. Creo barra. Que sí, me parece que sí. En esto de matar al fútbol, que tanto se comentó y tanto se habló, el mismo Gallardo lo dijo, uno tiene que pensar que se mata al fútbol no jugándolo. No quedando rehén de barra bravas, licencias y demás. Sí, pero que vengan a poner al... Y eso es algo que discutimos en la radio el otro día, como que salga un Mascherano a decir los valores que pusimos en el Mundial se tiraron todo abajo. O sea, y buscar de la sociedad los valores en los jugadores de fútbol, ahí sí estamos perdidos. Los jugadores de fútbol son jugadores de fútbol. Sí, no hay que buscar ejemplo ni valor en ellos. En ellos no, en el deporte sí. Eso es otra en ello, cosa, el en ello no, en el deporte. Pero esto sí. En el negociado en el que sí. Hay. En el deporte escuchame. Hay que buscar los valores, porque si no estamos jodidos con las creaciones futbolistas. Señores, el deporte sí. Un trascendido periodístico, chiquito, vieron que no se conoce el paradero del panadero. Uh-huh. Bueno, algunas versiones aseguran que está en Porto Alegre. Dice que está en lo de Mansur. No, está en Porto Alegre, Brasil. ¿Cuál es el próximo partido de River por la Libertadores? Brasil Crucero, pero acá. Él ya está. Ya está esperando ya. Está, ya. No, pero aparte está esperando el segundo. Ya está esperando el segundo. De Minas, ¿no? Crucero de Minas, ¿ya es? La revancha. No sé si tienen Minas Crucero. No, de Porto Alegre está el Inter, que el clasificó Inter que a partir de ahora en la Copa Libertadores el gremio. Por el Inter, claro. Bueno, listo. Nos vamos. Bueno, hasta el próximo miércoles, 15 horas, en las pantallas del 12. Saludos finales. José Luis de Avellaneda. Bueno, a Mauricio Casaniga, mi amigo que está en Italia, Juventus campeón, obviamente, mi equipo en Italia, y también a Leo Messi, campeón, también salimos en España con el Barcelona. La verdad que tengo equipos campeones. El tipo es un hombre generoso, salió campeón con un montón de equipos. Hugo de Dios, saludos. Gracias, la globalización. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y el gran honor de haber estado hoy ocupando el lugar que habitualmente ocupa mi maestro, amigo Rubén Ayala Farrera. Bien, muchísimas gracias, Hugo, el honor para nosotros. Isaac Sebi, saludos finales. Yo más que saludo es homenaje repetido hacia la gente del justicialismo, los misioneros, en función de este fallecimiento del compañero Julio César Humada. Nos vamos hasta el próximo miércoles. Se viene el relato en relación a esto que pasó el jueves. Otro aporte nuevo. No sé, de algo que no se habló casi nada, claro. Nos vamos 15 horas en las pantallas del 12, lunes 21 horas en Radio Provincia, Mundo Redondo. Ella está ahí, quietita, en el centro del campo de juego. Ella está ahí, sin saber qué pasa, sin saber por qué tanto tumulto a la salida de la manga. Por qué algunos jugadores con banda roja en la camiseta se refriegan los ojos, corren de un lado para otro. Ella está ahí, quietita, mientras los minutos pasan. Ella está ahí, quietita, olvidada. Ella está ahí, en el césped del templo del fútbol, llamado Bombonera. Ella está ahí, recordando en silencio aquella vez donde el Pelusa le decía adiós. Ella está ahí, recordando las caricias de aquel 10 que siempre estaba feliz cuando la ponía en la red y la tribuna se venía abajo. Se apagaron las luces, se vaciaron las tribunas y ella quedó ahí, solita, olvidada,
a pesar de todo, nunca manchada.